¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su clase de comunicación productiva en inglés. Les saluda su maestra Anadelia Gallegos Castañeda. Estamos en el módulo 5 y en esta ocasión nos corresponde revisar la lección D. Aquí tenemos nuestra lección, el título Realidad o Ficción. Vamos a comenzar analizando el contexto con estas dos preguntas. ¿Has alguna vez escuchado del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué sabes acerca de esto? Bueno, aquí tenemos también una imagen que nos ayuda a complementar el contexto. Tenemos un mapa en donde podemos ver el triángulo del diablo. Vamos ahora a escuchar una lección en la que se nos explica un poco más acerca de este tema. 5D, fact or fiction. 1, read. B, listen, read, and find out if the mystery of the Bermuda Triangle has been solved. Devil's Triangle. The Bermuda Triangle, also known as the Devil's Triangle, is an area of water in the Atlantic Ocean between Florida, Puerto Rico, and Bermuda. Many unexplained events have occurred there, in which lots of ships and planes have disappeared. Stories about the Bermuda Triangle go back to the late 15th century. When Christopher Columbus was sailing through this area, he noticed that his compass pointed northwest instead of north. In 1918, the American ship, the USS Cyclops, disappeared. The US Navy investigated the incident, but they couldn't find an explanation. Perhaps if the ship had left some sort of clue in the water, the Navy would have figured out what happened. So, what happened to the ship? President Woodrow Wilson had this answer. Only God and the sea know where the great ship has gone. Probably the most well-known incident happened on December 5, 1945. Five planes set out from Florida in good weather conditions on a short training mission called Flight 19. A few hours later, the planes disappeared, and nobody knew what happened to them. The last words of the patrol leader were the following. Everything looks strange, even the ocean. We can't tell where we are. Everything is... We're completely lost. If the crew had said more, maybe we would have found out what really happened. The most recent incident occurred in 2003, when a father and son disappeared from their fishing boat. If they had left something in the boat when they disappeared, we might have known more. Up until now, many people have tried to explain this mystery. Some believe that sea monsters or aliens are responsible. Scientists believe that there are strong currents of air and a stronger magnetic field in the area which cause problems. However, according to a 1975 report, there are no more events like this occurring in the Bermuda Triangle than in any other part of the world. What's the truth? Well, like many real-life mysteries, it depends on what you want to believe. Bien, hasta aquí tenemos nuestra lectura. Vamos ahora a unas preguntas de comprensión. Vamos a contestar una T por true, verdadero, o una F por false, falso. En la número 1 se nos pregunta si Cristóbal Colón supo que el Triángulo del Diablo fue un lugar misterioso. Y aquí tenemos en esta parte del texto, podemos encontrar que sí, efectivamente. Vamos a poner una T de true. En el número 2 tenemos la pregunta de que si el presidente Woodrow Wilson sabía lo que pasó a el barco. Aquí tenemos la respuesta. Y entonces podemos inferir que la respuesta es falsa. Y en el número 3 se pregunta que si el líder de la patrulla le dijo a la armada dónde estaban. Y aquí tenemos la respuesta. Ellos estaban completamente perdidos. Entonces, la respuesta falsa. En el número 4, si los científicos piensan que son aliens o los responsables de los incidentes en las Bermudas, en el Triángulo de las Bermudas. Y pues no, ¿verdad? Los científicos, ellos no creen que esto sea
¿verdad? Y entonces tenemos una F de false. En el número 5 se nos pregunta que si pasan más incidentes como en los de las Bermudas en algún otro lugar. Y la respuesta falsa, porque aquí nos dice que pues no hay reportes de que esto suceda en otra parte del mundo. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos un poco de vocabulario. Se trata de las preposiciones de movimiento. Las preposiciones de movimiento o dirección acompañan a verbos que implican movimiento. Aquí las tenemos con negritas. Estas son las preposiciones que ustedes ya conocen y han visto en otras estructuras gramaticales. En este caso, acompañan a los verbos para delimitar o precisar la idea hacia dónde se dirige la acción que implica el verbo. Aquí tenemos con negritas y acá tenemos en español cómo los podemos relacionar, cómo podemos nosotros traducir estas preposiciones que acompañan a verbos que implican movimiento. Y vamos ahora a gramática. Tenemos el tercer condicional. Ya hemos visto el condicional 0, el 1, el 2 y nos corresponde analizar el tercer condicional. Vamos a ver cuáles son sus características. Bueno, pues nosotros usamos el tercer condicional o el condicional de tercer tipo para hablar acerca de situaciones no reales en el pasado. Estas usualmente, estas expresiones son generalmente de remordimiento o de crítica hacia alguna cosa que pasó en el pasado y se van a construir a través de dos cláusulas. Una cláusula que va a ir con la partícula if, que podemos traducir como sí, pero no es un sí adverbio de afirmación, sino un sí condicional, y una cláusula principal que va a ir acompañada de alguno de estos modales, el verbo have y el pasado participio del verbo. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo hubiera sido más cuidadoso, yo no hubiera tenido un accidente. Entonces estamos hablando de esta construcción gramatical que en español conocemos como el hubiera no existe, que muy comúnmente nosotros mencionamos. Aquí está un poquito más desmenuzada la estructura gramatical. Tenemos una cláusula con if, una proposición con if, un sujeto que puede ser un pronombre personal o cualquier persona que realice o cosa que realice la acción. Tenemos el verbo have en pasado en su forma de had, un verbo en participio y la segunda cláusula, un sujeto. Tenemos el modal would normalmente, aunque podemos también, como vimos hace unos momentos, utilizar algunos otros modales y el verbo en participio. Para la negación tenemos que tener igualmente el condicional, el sujeto, pero vamos a tener el verbo had con la partícula not, en este caso se encuentra contraído, un verbo en participio, un sujeto para la segunda principal proposición, el modal would, en este caso con la partícula not para hacer la negación y el verbo en participio. Regla básica del inglés, cuando hacemos una interrogación, el verbo modal o el verbo auxiliar se pasa a la parte inicial de la oración, seguido del sujeto, el verbo en participio, que tenemos acompañado del verbo have, el condicional if, el sujeto y el verbo en pasado participio. También podemos en la proposición principal utilizar could para mostrar que algo habría sido posible o que habríamos tenido la capacidad de hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo. Podría haber terminado el maratón si hubiera entrenado más. A continuación vamos a hacer este ejercicio que consiste en formar oraciones del tercer condicional. Ya sabemos que si tenemos como primera parte de la oración el condicional if, entonces vamos a comenzar con el verbo had, en este caso en su forma negativa, y el verbo en participio. La siguiente parte de la oración es la principal, entonces tenemos que colocar el modal would en su forma negativa más el verbo had y el verbo en participio. En el número 2 tenemos la cláusula principal, entonces comenzamos con el modal would y el verbo have más el pasado participio. Y tenemos la segunda parte, entonces necesitamos el verbo had más el verbo en pasado participio.
En el número 3 es la parte no principal de la oración. Entonces vamos a comenzar con el verbo had y el verbo en pasado participio. La siguiente parte de la oración entonces es la principal. Tenemos que colocar el modal would en su forma negativa más el verbo have y el verbo en pasado participio. En el número 4 comenzamos también con la cláusula principal. Entonces colocamos el modal en su forma negativa más el verbo have y el verbo en pasado participio. Y la segunda parte de la oración con el condicional if sabemos que tiene que llevar el verbo have más el verbo en pasado participio. Y así formamos las oraciones del tercer condicional, del tercer tipo. Vamos a escuchar a continuación este audio y vamos a contestar estas preguntas según lo que hayamos comprendido. Aquí tenemos nuestro audio. 4. Listen. A. Listen to a man and a woman talking about an unusual event. Answer the following questions. Did I tell you what happened to my grandparents last month? No, what? They lost their car. How did they manage to do that? Well, it's really strange. They were on vacation in a small town in France. I can't remember exactly where. Anyway, one morning they drove to the grocery store to do their shopping. Did somebody steal their car? No, no, nothing like that. When they got there, they found a parking lot, or what they thought was a parking lot, and parked their car. An hour later they returned, but they couldn't find their car. The strangest thing was that they couldn't find the parking lot either. What do you mean? The parking lot wasn't there anymore. You can't be serious. Well, I am. Let me explain. They didn't park their car in a parking lot at all, but on a ferry boat. What? They actually parked their car on a ship? Yes, and while they were doing their shopping, it sailed away with their car on board. I couldn't believe it myself when they told me. Incredible. And what did they do then? Well, they looked for it all over the place for ages, but they couldn't find it. They were going crazy. And then they saw a policeman and asked them to help them. And what did he do? Well, it took him a while to understand the situation, but in the end he did. So they waited for the ferry boat to return and my grandparents got their car back. What a story! I've heard of people that couldn't find their car because the parking lot was so big and they couldn't remember where they'd parked it, but never anything like this. Bueno, pues aquí tenemos las preguntas que debemos responder. ¿Qué era lo que las personas de la historia no podían encontrar? Pues obviamente su coche, no lo podían encontrar, su carro. Y en el número 2 dice que si ellos al final lo pudieron encontrar. Sí, ellos finalmente encontraron, cuando regresó el ferry, pudieron encontrar su automóvil. Aquí tenemos este pequeño ejercicio. Para esto ustedes tienen que checar muy bien la transcripción que se encuentra en esta parte. Este es el texto que ustedes acaban de escuchar y van a hacer este ejercicio que consiste en que ustedes van a leer el párrafo y van a corregir lo que está en negritas porque son palabras que están equivocadas. Entonces ustedes van a corregir las palabras de la historia, están incorrectas. Entonces se remiten al texto que tenemos aquí, a la transcripción, lo vuelven a leer, lo entienden y entonces hacen este ejercicio. Pues veo que el espacio está muy pequeño, si lo pueden hacer mejor en su cuaderno. Recuerden de poner el nombre a cada una de sus evidencias y también al cuaderno poniendo el número y el número del ejercicio y de qué tipo de ejercicio se trata. Ok, bueno, pues entonces hasta aquí con nuestra lección de. Gracias por su atención.